Hola, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Mario and Rabbids. Estoy aquí ya preparadito, amigos, donde estábamos en el vídeo anterior. Tenemos que ir avanzando por ahí, pero tenemos que descubrir cositas. Tenemos que descubrir cositas. Por aquí podemos pasar. Amiguetes. Por aquí tenemos que descubrir cositas, me da a mí. Vamos a desplegar esto. No puedo agitar ese arbusto. Qué raro, ¿no? A ver, desde aquí veo algo del triangulito que... son jugosas esas monedas, ¿eh? Voy a ir un segundo. Por aquí no había subido. Vamos a coger las moneditas. Ese Goomba vamos a pasar de él. Que no quiero, Goomba. Que no quiero, no quiero. Déjame tranquilo, Goomba. Vale, es que estoy rayado con lo del triángulo ese. Para habilitar otra zona. Entonces, no me parece lógico. Ni normal. El... ¿Dónde está? Ya lo he hecho. Vamos a oír. Vale, el Goomba solo tenía el Goomba. Parece ser. Aquí no hay nada. Anda, mira, qué bonito. Aquí te indicaba solo la flecha. Eso ya lo hicimos. Va, vamos a continuar. Ya aparecerá el triangulito de marras. Será quitando algo de algún lado, tío. Vale, creo que por aquí no hay nada. Yo diría que por aquí no hay nada más. No sé vosotros, pero yo diría eso. Me tengo que meter aquí, entiendo yo. Se viene historia, historieta, cuento, poesía. Mira, tengo ya moneditas para coger la llave. Tengo 9, pues vamos a darle ya la llave. Me dejo de chorradas. Necesito un triangulito para aquí. Como fuera, básicamente. Vamos a entrar por la tubería. Es lo que nos toca. Básicamente. Y por aquí nos metemos en esto. ¿Y si me voy fuera con él? Sería la hostia. Sería la hostia. Buguearía el juego. Porque entiendo que el de fuera no lo puedo solucionar porque tengo que solucionar primero
todo el asunto. Por aquí parece que no hay nada más. No parece que haya nada nuevo. Es muy pasillero, así que malo será. Me estoy perdiendo algo. Estoy bastante lentito, bastante pesado, buscando cosas. Míralo. Tuyo es, mío no. Vale, vamos a meter esto aquí. Y aparte están tan cerca. Habitualmente no hay que hacer grandes cosas para conseguir estas cosas. Vale. Vamos a ver esto. Vamos a entrar aquí, por curiosidad. A ver a dónde me saca. Porque si está es por algo. Mira, la puerta secreta, la zona secreta. Mira, sin hablar con el tío. Voy a poner esto aquí. Esto parece un jabalí. Un jabalí. Nocturno. No. Este va a ser el nocturno. Y esto no sé qué es. ¿Esto qué es? Esto parece un pajarraco de un árbol. Y este jabalí. Fuera. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice. Profesor Mochila. Se puede decir que tengo un acertijo. Me han medio tarú. ¿Eh? No, el pajarraco ese no es. Mira los símbolos de los podios. Fijaros en el extraño reloj del suelo. No tiene manillas, pero es una auténtica maravilla. Prestad con atención. La campana de madera dio comienzo al día. La campana de madera. El pez. Uy, el pez, el pájaro carpintero. La canción del lago rompió el silencio con el mediodía. Vale, el pato tiene que ir a la izquierda. Al atardecer llegó el ladrón rojo, en busca de baratijas a su antojo. Que yo creo que eso es el jabalí, que va arriba. Por la noche el guardián hizo su aparición, me robaba el sueño mientras el bosque daba su protección. Vale. Esto lo dejamos. Yo creo que esto está bien. Esto. ¿Esto es aquí? No, es que este. Yo creo que dudo entre este a la izquierda. Claro, empieza el día, mediodía. No, claro, es que mediodía es el pato. El búho está bien en la noche. Es que medianoche.
La luna entera será esto. ¿Esto qué leches es? Ah, el ladrón nocturno se... Es el zorro, claro. No el jabalí. Pato por la mañana. Sí. Pato por la mañana. Vale. Oh, yes, una pocimita para Sparks. Esto no suele tener nada más, pero digo, vamos a investigar, no vaya a ser. Esta está ahí y tal. Vale, 10 minutitos, vamos a seguir. A ver, resuelto el acertijo. Fascinante, una representación. Vale. Vamos a ver por dónde vamos del progreso. Vamos por el 45%, ¿eh? Y 45% está guay. Me falta el 1% de eso, pero yo creo que son las piedras estas con las lucecitas hacia arriba. La verdad. Y ya no entiendo estas partes con mierda caca de cámaras, ¿eh? No voy a recoger todas, pero un par de ellas que me quedan de camino. Sí. ¿Nos queda algún acertijo más? La raíz de la corrupción. ¿Y cómo llego? No puedo ir por ahí. Le damos a la raíz de la corrupción y que se nos vaya el vídeo a media horita. Pues creo que sí, ¿eh? Media horita o más. Raíz de la corrupción. Con esto subiremos a nivel 21, yo creo. Porque nos falta muy poca experiencia. A la raíz de Ascoridad. Tenemos que derrotar. Un Spark de rayo eléctrico. El otro Gedón. No quiero meter donde no me llaman, pero tienes que destruir la red tal para tal. Iza por los tres puntos débiles a la vez y podréis alcanzar las cosas que esconden debajo. Ay, que así siempre se me olvida. Lo mejor cuando ganéis me iré de este sitio con vosotros si ganas. Debajo, estos que eran a congelación. Dos de congelación. Vale. Y el tornillo se va a ir moviendo y van a ir apareciendo más bichos. Congelación. Es que solo tengo uno de congelación. Me viene bien Peach. Allá vamos. Efectivamente. Es que fijaros, ¿eh? Fijaros. Me ha dicho darle a los tres a la vez. Fijaros que ya estoy en movimiento, ¿eh? Sigo bajando. Sobrevive cinco restantes por la cara.
Vale, con esta vamos a saltar. Voy a darle agua. Vamos a lanzarla fuera. Y fuera. Me queda uno. Vamos a saltar aquí. Y un acelerón. Vamos a proteger a esta. Vamos a matarlo. Y ya estaría. Vamos a irnos lejos de... de esto. Y ya está. O siguiente turno. Sale, que sale. Tiene que salir de estos todo el rato. Buah, no me lo puedo creer. Vamos a ponernos... protección. Nos ponemos protección. Y se supone... ¡Ay, qué burro! Vamos a darle acelerón. Acelerón. Y ya está. Vamos con Rabbit a hacerle los acelerones. Y ahora vamos con Edge a hacerle también. No puedo. Acelerón, acelerón, acelerón. Y vamos a empezar a atacar. Me activo esto. Y me voy a quedar aquí porque yo creo que va a salir otra de esas. Y hay que repartir. Hay que repartir a los... a los personajes. Le matamos y ya está. 18 minutitos. Llevamos toda la ronda. Dos rondas, quiero decir. Sale esa ahí y otra ahí. Efectivamente. Vamos a ponernos un poquito lejos. Un poquito lejos. Y un poquito lejos. Como tenemos los saltos, otro turno de free. ¿Qué nos sale? Nos sale otro de estos. Tenemos ya agua, tenemos ya salpicadura, creo. Y otro de estos. Creo que voy a focalizarme en uno de ellos. Vale. Y esta no le llega. Vale, pero vamos con Edge. Punto primero. Acelerón de salpicadura. Esta está también muy rota, ¿eh? Se va fuera. Se va fuera. Y se va fuera. Lo estamos jugando impecable, ¿eh? Vamos a ponernos aquí. Con esta tengo daño de agua de salpicadura. Así que, aparte de lanzarle, porque no le quiero dar los acelerones con... bueno, le voy a dar el acelerón con este, eso sí. Con la Rabbit, porque así le puedo disparar. Le disparo desde aquí, le quito eso, pero si me acerco, le quito lo mismo. Pues voy a disparar desde lejos... y le intento disparar para que se salga. ¿Se cae? No se cae. ¡Ay!
Qué pena. Y con la Rabbids lo saco. Se lleva 315 de daño extra. Y se van a la verga. Es que estamos jugando de locos. De locos estamos jugando. ¿Quién me sale por aquí? Vale, me queda un turno. Ya no me queda agua. Me queda agua. Vamos con Edge. Vamos allá. Con Edge me puedo activar esto. 0% ponía. No puedo lanzar el arma por encima de eso. Vale, está bien saberlo. Con esta me puedo activar la invisibilidad. Es decir, va a ir a por Rabbids. Peach por la cara. En el caso de que tal. Y con esta, pues voy a activar. Porque este es fuerte de fuego, ¿no? Sí. Pues me voy a activar la congelación. A ver si por un casual se queda parado. Con Peach, si le disparo ahora estando invisible, ¿qué pasa? ¿Se moverá hacia nosotros? No. Gran duda tenía yo, ¿eh? Dañito. No se mueve por congelación. Y sobrevivimos otro turno más sin recibir daño. Efectivamente, es muy bueno la Peach. Que la hayamos ampliado el rango. Llegamos abajo y tenemos más batallita. Más ojitos. Veo. Necesito. ¿Me dejarán cambiar los Spark? No. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Que se me quedaba pillado. Centrémonos en esto. Esas raíces de oscuridad, si destruimos las tres, el color volverá al bosque hechizado. Te advierto que destruir las raíces acabará con la cobertura estratégica, por lo que nos expondrá al campo de batalla. A ver, necesito proteger a Peach. Vamos a hacer que Peach salte. ¡Ay! ¡Qué justo! Estoy en el límite, tío. Vale. Me he quedado aquí porque así, con un poco de suerte. Buah, les golpeo a los otros. Si me acerco aquí un poco. Ah, pero de ninguna le doy a aquel del fondo. Perfecto. Aquel lo he tirado. Quiero proteger a Peach. A ver, aquel se quedó. Vamos con Echa a saltar allí. Me voy a quedar al límite, me voy a quedar al límite.
Vale. Así no gasto. No le doy de ninguna de las maneras. 0%, ¿eh? Y a ese también 0%. Muy mal por mi parte, ¿eh? Lo he jugado bastante mal. Es que me interesa. Me interesa. Es muy poco. Lo que voy a hacer. Uf, no sé, vamos a darle. A ver si le mato. Y es que esos de ahí arriba me van a golpear, si no. Si se mueven, sé que no estoy muy cerca, no estoy muy tal. Va, que le den. Activo esto y ya está. Hay que pensar las cosas, chicos. Hay que pensar las cosas. Hay que ir cubierto, sobre seguro. De ninguna manera le doy a este. Solo aquí. Si me pongo aquí. ¿Por qué? Vaya fucking mierda, tío. Estos eran los débiles a la congelación, ¿verdad? Sí. Por eso me lo pongo. Y ya estaría. Lo de Peach estaba claro. Van a focusearme a Peach, pero vamos. Guay, hay de esto más. A ver. Pues me voy a quedar tal que aquí. Y voy a ir matando a estos. Pues nada. Ahora. Digo, no me deja mover. Uno, dos y tres. El burro de los burros. Vámonos. Al menos que no me golpee el de arriba. Por supuesto que me voy a activar esto. La invisibilidad. Vamos a darle. Y creo que ya está. Bueno, más cerca, me gusta. Ya he aprendido que con Rabbids Beach aquí no pinto nada.
No llego. Así que vamos a ir matando a estos. ¡Eh! ¡Qué perro del infierno, tío! Tengo que darle otro acelerón para que me dé justo ahí. Vamos a coger a Peach un segundo. Acelerón por aquí. Acelerón por allá. Y no le mato, tío. Me queda otro turno. Puedo activar la protección a Edge. No le afecta. Cago en la mar. Pongo la protección a Edge. Y en el próximo turno ya puedo lanzar el tóxico a este. Y listo. Vamos a protegernos aquí. Y listo. Con Rabbit Peach puedo curar y ¿a quién ataco? A este le mato y ya está. Efectivamente, vamos, superamos la media horita, pero ya nos queda un turno. En principio nos queda un turno, porque con Edge le acercamos. Y ya lanzamos el tóxico y ya está. Lo hemos jugado bastante bien. No tan bien como podría haber sido, pero bastante bien. Porque ahí hemos recibido un poquito de daño. Ya está muerto. Batalla superada. Qué bonita está hecha Peach. Vamos, ahí subiremos de nivel, yo creo. Efectivamente, subimos todos de nivel. Espectacular. 250 trozos de estrella. Ya podemos subir a los Spark de nivel. Así que vamos a subirlo. ¿Es el primero o el segundo cristal? Es el segundo, porque el primero fue con nuestro querido Bowser, ¿no? El búho. Las ardillitas, mariposas, el jabalí. Ya tenemos suficiente energía de oscuridad purificada para crear un túnel de curvatura a Terraflora. A Terraflora, perfecto. Deberíamos reunirnos con Tea Manchado. Incluso ahora que ya no quedan tentáculos de oscuridad en Principaleta, sigue necesitando nuestra ayuda. Por supuesto, amiga. No hay color. Más puntos de experiencia. Esto no lo entiendo. Terminas y te da aún más. Eso es algo que me ha chirriado un poquito. Pues aquí también la cámara, tío. No hay nada. Podemos ir por ahí, no se puede ir por ahí. Y la curiosidad mató al gato, pero quiero verlo todo.
Vamos a meternos, que nos ha quedado aquí. Yo creo que no nos queda nada. Vamos a coger las moneditas. Y nos queda algo, tío. Si me meto por aquí ya no me queda nada, ¿no? ¿Verdad? Ya está todo. Liberamos todo. No me gusta eso. Si ya hemos acabado con la oscuridad, no me gusta que aparezca y desaparezca eso todo el rato. Sí, esto ya nada. Subo por aquí porque así cojo esas moneditas. Y... Puta pelota ya. Mis clientes preferidos. Tengo ya bastantes moneditas. Al final no estoy curando tanto con Rabbit Peach. Es que al final tiene buena sanación a todos. ¿Queda algo por investigar? ¿Esto qué? ¿El pozo de los secretos? Voy a ir un segundo aquí. Cojo esto. No, no quiero salir. Quedo aquí. ¿Veis? Esto me da rabia. Acabo de estar. Me hacen salir por la tubería. Me ponen la tubería ahí para salir del paso. ¿Qué me queda aquí dentro? Pues nada. Adentro. No voy a coger ni las monedas ya. A bajar directamente y voy subiendo. No entiendo, no lo entiendo, tío. ¿Qué me ha quedado del pozo de los secretos? Pozo de los secretos. ¿Esto? Esto ya lo hice, tío. No sé, yo estoy un poco... Porque esto ya lo hice. Ya me metí por aquí. Habéis resuelto el acertijo. Fascinante. La historia de Principaleta. Aquí no me queda, tío. Ya he resuelto esto. Pensé al principio que era la zona secreta de este mundillo. Pero no. De hecho, creo que ya he visto la zona secreta, la puerta, pero no tenía aún para la llave.
Así que para mí ya no es zona secreta. Vamos a seguir subiendo. ¿Y en dónde estaba, tío? No sé qué me falta de aquí, sinceramente. Marca como que es abajo. Ahora es arriba. Aquí me marca como que estoy a la altura. Hay un largo secreto que no he visto. Efectivamente, hay un algo que yo no he visto. Y cuando me falta algo, 40 minutos. Pues mira, chicos, lo dejo por aquí. Lo dejo por aquí porque se me ha ido por completo. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya ayudado. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.